Luego de una exitosa primera temporada, Dr. Stone estaba listo para seguir como tendencia en internet con otra aventura más, cosa que se realizaría tiempo después ya que se le anunció una segunda temporada y desde su estreno, Dr. Stone siguió sorprendiendo con su historia en un nuevo mundo de piedra. Hoy hablaremos sobre Dr. Stone, Stone Wars. Y sí, ya sé que es muy tarde, pero prefiero esto a no haberlo hecho. Senku y la aldea Ishigami vuelven a las andanzas científicas. Esta vez tienen en mente ir por el líquido milagroso, pero para ello deben prepararse para una guerra contra el reino de su casa, el cual ha ido creciendo desde la salida de Senku. Todo lo que vimos en la primera temporada aquí se repite y en mayor medida. Si ya era sorprendente ver la lógica de Dr. Stone construyendo pequeñas cosas del presente con elementos de la edad de piedra, aquí van a otro nivel replicando objetos muy modernos y complejos, como por ejemplo la comida espacial, el teléfono, etc. Si a ello le añades la inclusión de personajes interesantes como Nikki, Ukyo y demás aliados de su casa, la cosa pinta mejor. En aspectos estéticos la serie no decepciona. Se respeta el Lost original y de hecho se le dio a esta temporada un opening y ending que simplemente maravillaron a más de uno. Me encantó la química entre personajes. Los viejos y los nuevos interactúan de manera natural y yo tenía mucho miedo de que esto no se sintiera así, ya que el anime esta vez sería de 2 episodios, y las chances de resumir puntos clave como la aparición de Ukyo eran altas. Pero eso no fue así, y por una razón que luego comentaremos. Cerraré esta parte mencionando que me gustó la metáfora fuera del título, Stone Wars, ya que aquí tenemos a dos bandos con su casa como la fuerza y Senku como la inteligencia. Por ende, esta temporada se basa en los movimientos de cada uno, de igual manera que en el manga. Senku propone nivelar el terreno de juego con trucos científicos y robándose seguidores de su casa, mientras que este solo espera por el mínimo descuido de Senku para contraatacar con su fuerza. El resultado, los mejores episodios finales de una temporada de Dr. Stone, al menos para mí, y el doblaje latino fue el plus perfecto. Honestamente me sorprendió que en 2 episodios resumieron el arco de Stone Wars, pero a su vez es su único defecto, y es que la primera mitad se basa en preparar la estrategia para robar el líquido milagroso y el resto para invadir el reino de su casa, resumiendo elementos interesantes como algunos diálogos del padre de Senku, aunque esto tuvo algo de justificación ya que su seiyuu falleció antes del estreno del anime. Esto solo hizo que el conflicto entre el reino científico y el reino de su casa, junto con la traición de Hyoga, se sintieran cortos o apresurados. Pero bueno, le daré créditos ya que consiguió mantener la esencia del manga en esos 12 episodios. Lo de la pequeña cantidad de episodios que tuvo esta temporada se debe más que nada a que después de Stone Wars sigue el arco de reconstrucción entre ambos reinos y la eventual aparición de Ryusu. Historias que tienen su considerable duración y si se hubieran adaptado de corrido, el riesgo de llegar al arco de la Isla del Tesoro a medias era latente, cosa que afortunadamente se arregló con una OVA y la tercera temporada que actualmente está en emisión. Dr. Stone se convierte en el primer anime del canal cuya primera y segunda temporada obtuvieron una nota perfecta. En este caso la justificación es sencilla. Muy aparte de que mantuvo buenos elementos de la primera temporada, este anime consiguió resumir de manera perfecta una barbaridad del manga en tan solo 12 episodios. Pero no se queden con mi opinión, dejen sus comentarios al respecto, ya saben que los leeré con gusto. Sin más, yo me despido, siempre atento a sus comentarios y recuerden darle like al video y compartirlo. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos, hasta la próxima.